Prince. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en nuevas noticias para PlayStation 5. Sí, nuevas noticias porque, pues bueno, siguen habiendo noticias de PlayStation 5. Surgen noticias todos los días y es que todos los días, a todas horas, y como estoy las 24 horas pendiente de lo que sale tanto de PlayStation como de Xbox Series X, como de todo de ambas compañías para informaros a vosotros, espero que lo valoréis. Así que tenemos un menú impresionante. Vamos a hablar de una noticia de PlayStation 5 que se ha registrado en el día de hoy en diversos países. Vamos a hablar también del sistema de NVIDIA GeForce Now en el tema del cloud gaming, que os va a interesar mucho. Los relojes de Final Fantasy VII que cuestan una pasada, 2.500 euros, y más información si nos da tiempo, que bueno, no os va a decepcionar. Así que atentos todos. Para aquellos que no me conozcan, soy DJ Prieto, así que suscríbete a mi canal si todavía no lo estás. Dale a suscribirse y activa la campanita para estar informado de PlayStation 5, de Xbox Series X y todo lo que va a venir este año 2020. Y atentos, porque como os comentaba, Sony sigue registrando la marca PlayStation 5 en diversos países. Se va preparando el terreno. Ahora Reino Unido, un mercado tan importante como el Reino Unido. Sony continúa registrando la marca de PlayStation 5 en distintos países. Y os preguntaréis, Prieto, ¿para qué es esto del registro? Pues para seguir teniéndola disponible como suya propia y evitar así problemas. La compañía parece que se está preparando, lógicamente, para la presentación oficial de la consola de nueva generación, y se cura en salud, básicamente, haciendo estos movimientos. Si hace unos días os contaba que Sony había realizado este movimiento de registrar la marca PlayStation 5 en diversos países, el último fue Suiza. Ahora hace lo mismo en Reino Unido. Hace unos días, David Jaffe de God of War, recordemos, decía que PlayStation 5 se presentaría durante las próximas 4 semanas. Y bueno, la semana pasada surgía la posible fecha del 29 de febrero en ese evento presentación, que es la única noticia más factible que tenemos a día de hoy. Recordad que hice un vídeo contando toda la verdad sobre el evento presentación de Sony, donde os contaba pues prácticamente todas las pistas y la única noticia veraz que teníamos. Y es que Sony había reservado su propio Sony Theatre de Nueva York y eso era lo único que teníamos. Ahora, el medio Let's Go Digital, el medio que filtró la consola, el kit de desarrollo de PlayStation 5, pues ha dado a conocer que Sony también ha realizado este movimiento en Reino Unido. Y parece ser que el 30 de enero pasado, Sony Interactive Entertainment solicitó a la IPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, esta decisión para PlayStation 5. La aplicación aparece como clase 9, la cual incluye consola de juegos. Es muy probable que esto siga ocurriendo durante los próximos días, ya que es un procedimiento similar que hicieron con PlayStation 4. Y ahora mismo resulta un tema importante, ya que recordemos, ayer 31 de enero los británicos llevaron oficialmente a cabo su Brexit y ya no forman parte de la Unión Europea, con lo cual esto puede verse reflejado en muchos campos. De momento aún queda pues muchísimas incógnitas, ¿no?, por resolver en cuanto a PlayStation 5, pero poco a poco van registrando la marca en distintos países, concretando aún lo que podría ser la fecha de presentación de la consola durante este mismo mes. Así que bueno, habrá que esperar, habrá que ser un poquito también cautos, pero ya sabéis que os voy a informar de todo según vaya sucediendo, como siempre. Cambiamos de tercio y hablamos de NVIDIA GeForce Now, ¿no?, la cual se adaptaría al modelo de suscripción en el cloud gaming. ¿Qué significa esto? Pues lo que básicamente os comentaba ayer, que tenía que hacer Google Stadia. Y es que Project Xcloud y Google Stadia
son las dos plataformas propuestas por Microsoft y Google en el entorno del cloud gaming, ¿no? También está PlayStation Now, ¿no? De PlayStation. Y estas plataformas permiten jugar en cualquier lugar a través del streaming de juegos. PlayStation Now, pues, también permite jugar por streaming y descargarse los juegos. Nvidia ofrece un servicio similar con GeForce Now desde 2018, pero este servicio lleva expuesto como una especie de beta desde entonces. Según se ha filtrado a través de las redes, Nvidia GeForce Now se adaptaría al modelo de suscripción en el cloud gaming con GeForce Now Founders. El medio VideoCard ha sido el encargado de dar a conocer que Nvidia planea ponerse serio en este mercado con su servicio gaming. Nvidia GeForce Now ofrecería ciertos privilegios a partir de una suscripción de 5 euros al mes. Según informa también WCCF Tech, se trataría de un servicio premium con el que los usuarios podrían hacer uso de equipos que integran el ray tracing, tener un acceso prioritario a sus servidores y se habría barajado la opción de ofrecer este servicio por 10 euros al mes. Pero parece ser que la presión de la competencia, Amazon, Google y Microsoft principalmente, habrían hecho bajar este precio para ser más atractiva. Entre los detalles que se han dado de este anticipo de lo que sería un servicio de suscripción para disfrutar de Nvidia GeForce Now con ciertos privilegios, se encuentran ciertos límites. El precio estaría fijado con un compromiso de permanencia de 12 meses, con un periodo de prueba admitido. Como prueba del servicio se plantearía un modelo gratis, pero solo se podría estar activo en periodos de máximos de una hora. En el fondo, el servicio que se ofrece ahora es una especie de alquiler de un equipo remoto, donde aquellos que mantengan una cuenta estándar deberían o deberán esperar las colas para entrar a un equipo disponible. Entre los beneficios de esta suscripción es poder aprovechar que Nvidia tiene un arma con su tecnología, ofreciendo un servicio mediante el cual poder jugar a los juegos con un equipo de última generación montado por Nvidia, y se podría plantear un servicio de streaming que ofrezca en exclusiva el ray tracing. Ahora mismo, la alternativa a usar a un PC o un Mac es usar el dispositivo Nvidia Shield o un móvil Android. Por ahora se mantiene un sistema similar a Steam o a Google Stadia, donde se puede elegir entre los más de 400 juegos que son compatibles. Y esto es todo lo que se especula sobre esta jugada maestra que querría hacer Nvidia para intentar introducirse en un mercado que está creciendo de forma gradual. En el fondo, el intento de Google de adelantarse a los planes de Microsoft con xCloud de momento parece no haber surgido efecto. La única alternativa ofrecida es la suscripción de pago, esperando que llegue esa alternativa gratuita al servicio. Google Stadia ofrece un catálogo de juegos limitado, muy limitado, con algunas exclusividades que irán en alza, y juegos gratis como los que, muy parecido a los Games with Gold. Y no deja de ser un modelo de compra y biblioteca, tal como el que ya ofrece, por ejemplo, Nvidia GeForce Now o cualquiera de las stores de nuestras consolas actuales. No tiene un modelo de suscripción, y ese es su error, el de Google Stadia. De ofrecer un modelo de suscripción como el que están anticipando algunos medios, GeForce Now Founders, por 5 dólares al mes, estaríamos hablando de un servicio premium muy barato y para una de las plataformas más importantes del cloud gaming que funcionan realmente muy bien. Parece que Nvidia se quiere anticipar, además de a AMD con las nuevas GPU Ampere, a Microsoft con xCloud, que también buscará la evolución para ofrecer juegos al máximo nivel. Y la verdad es que, pues bueno, tiene muy buena pinta, sinceramente. Espero que me hayáis entendido bien, pero básicamente es sacar un servicio con una suscripción de 5 euros con multitud de juegos con ray tracing y puede ser una auténtica pasada. Y ahora vamos a flipar con estos relojes. Es una noticia bastante curiosa que quería compartir con vosotros. Son los relojes oficiales de Final Fantasy VII que cuestan 2.500 dólares. Y es que Square Enix pondrá a la venta dos modelos con diseños inspirados en Cloud y Sephiroth en cantidad muy limitada y numerados. Es una pasada. Ahí los estáis viendo. Y es que es una locura el precio. Son preciosos, sinceramente, ¿no? Unidades limitadas. Una de las razones para el alto precio de estos relojes es eso, que son unidades limitadas
a 77 piezas por diseño y región y numerados. Eso sí, Square Enix Store tiene en marcha en estos momentos un sorteo para todos aquellos que lo reserven o hayan reservado cualquiera de las ediciones de Final Fantasy VII Remake, pues tendrán automáticamente la oportunidad de poder ganar uno de estos relojes. Increíble. Con el reciente retraso en el remake, pues estos relojes estarán a la venta un poco antes que el juego Final Fantasy VII Remake. Así que, bueno, opinad como siempre. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Subscribe, motherfucker.